Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué les parece la siguiente información? El patriota gana demanda legal. Déjennos sus comentarios. Por eso vamos de inmediato con las noticias y con esta noticia especialmente que les traemos el día de hoy, que tiene que ver con estas demandas que se le han hecho al titán, al patriota, desde hace algunos años y que siguen cayéndose por su propio peso. Para nadie es un secreto que al expresidente de los Estados Unidos, el presidente saliente, se le han realizado demandas legales en diferentes instancias por diversas razones. Y se conoció recientemente que acaba de triunfar sobre dos de esas demandas. La primera de ellas fue desestimada por un juez de Nueva York. Bien amigos, se trata del juez Joel Cohen, quien desestimó una demanda presentada por el ex abogado del titán Michael Cohen, que había solicitado casi 2 millones de dólares para cubrir gastos legales. Cohen afirmó que el expresidente inicialmente le prometió cubrir los gastos, pero luego lo renegó. Un acuerdo escrito entre el ex abogado y el expresidente que este abogado citó contiene explícitamente una cláusula de no modificación oral, lo que socava las afirmaciones del ex abogado de que el acuerdo oral que realizó con el expresidente difiere del escrito de acuerdo con lo que dictaminó el juez. Lo que ocurre, amigos, es que este ex abogado del titán fue acusado por, digamos, cometer algunas irregularidades relacionadas con el expresidente. Sin embargo, él señaló que estas irregularidades realmente fueron amparadas por el exmandatario y por tanto él debía cancelarle algunos honorarios profesionales por sus gestiones. Sin embargo, el titán señaló que él no estaba involucrado en esas acciones y que por lo tanto no debía hacer ningún pago de honorarios, y un juez acaba de darle la razón. La otra demanda, amigos, fue retirada por Somer Servos, una ex concursante de Aprendiz que había acusado de algunos comportamientos inadecuados por parte del exmandatario en su contra. Y lo demandó por difamación cuando él negó estas acusaciones. Lo cierto, amigos, es que tras 5 años de esta acusación, Servos ya no desea litigar contra la persona que había acusado, contra el titán, y se ha asegurado el derecho de hablar libremente sobre su experiencia. Y también se ha señalado, de acuerdo con los abogados del titán, que no ha aceptado ninguna compensación por este hecho. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre ambas demandas que acaba de ganar, que constituyen un triunfo para el patriota? Por favor, déjennos sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.